Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. En fin, que lo que no han hecho es degenerarnos totalmente. Y esto trae una consecuencia en la enfermedad. Cuando uno come cosas que no son beneficiosas para nuestra salud, para nuestro metabolismo, hay una degradación. Cuando hay esa degradación, empiezan resfriados, dolores de cabeza, son los más leves, estrés, retención de vitalidad, no hay vitalidad en la persona, no tienen alegría, no tienen ganas de vivir, hay cansancio y hay un montón de cosas. Eso es lo primero. Después vienen las otras enfermedades más graves, cardiovasculares, infartos, embolias, hepatitis y muchas otras más que yo no las voy a mencionar porque no tengo ganas ni de mencionarlas, pero bueno, os doy el consejo que el que quiera que coja y se informe de todo lo que hay, de todas las nuevas enfermedades que han salido, tanto mentales como físicas. Todo está manipulado desde hace ya varias décadas, preparándonos el camino hasta en estos momentos, hasta llegar a estos momentos. Y estos momentos es ya el gran palo, una pandemia que, pandemia esta, está ya manipulada desde hace 4, 5, 6 años. De verdad que ya en Norteamérica hace un año se hizo una especial manipulación y un simulacro de lo que es hoy en día la realidad. En Nueva York se preparó un simulacro exactamente como lo que está pasando hoy, el año pasado, 2019, a último de año. Pero es que no queda ahí la cosa. Después de ese simulacro, la Organización Mundial de la Salud, en este año 2020, declaró pandemia mundial al coronavirus, cuando ya se sabía desde el 2015 que esto iba ya a pasar. Tienen preparadas vacunas, medicamentos que puedan utilizar en estos casos reales, porque ya se experimentó en otros simulacros. Con que así que verdaderamente todo esto es una falsa alerta a portar el miedo, el pánico a los ciudadanos de este mundo material. Este pánico que tienen las personas, tanto en Europa como en América del Norte o América del Sur, es increíble, en Asia y en todas las partes de este universo. No es solamente en un país donde está haciendo daño este coronavirus, no. Es planeado para que todo el mundo, todos los países del mundo, sufran y tengan miedo y pánico. Pero la muerte verdaderamente no la va a acarrear futuramente el coronavirus. Después de esta pandemia, de aquí a final de este año, vendrán otras peores. ¿Y sabéis cuál es? El hambre. No habrá alimentos, no habrá medicamentos y habrá tiranía por parte de los gobiernos. No hay una fórmula de sinceridad, de amor, de paz en estos gobiernos que hay hoy en día. Son gobiernos falsos, sinvergüenzas, que no tienen escrúpulos para seguir matando a miles de ancianos que han dado su vida para que este mundo esté como está. Ellos trabajando desde pequeño. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar con 9 años. Y como yo, miles de personas
Después me incliné hacia la religión y me incliné hacia la pureza y me incliné hacia el amor de Dios. Y en esto estoy. Pero verdaderamente todos estos ancianos que han muerto han sufrido guerra, muchas guerras civiles y otras guerras entre hermanos, como pasó en España, ¿eh? Y la Segunda Guerra Mundial. Y otros también han visto la Primera Guerra Mundial. Y a todo esto se lo han cepillado. Todas estas personas de 70 años para arriba, poquitos quedan, y menos van a quedar más adelante. Pero no solamente ya a los ancianos. Tenéis que tener en cuenta que los padres están contaminados, tienen una sangre bastante sucia. Y cuando procrean, crean hijos con una herencia sanguínea mala. Eso acarrea enfermedades a los niños. Y ya no es el primer niño que cae. Ya van varios. Y caerán más. Y caerán más. Por desgracia, claro, por desgracia. Porque yo de verdad no quiero asustar a nadie. Ni le quiero meter miedo a nadie. Ya lo tienen. Ya el miedo existe. El pánico existe, pero no solamente en un país, sino en todos los países. En India, en Afganistán, en Francia, en Bolivia, en el Perú, en México, en Nueva York y en América del Norte, en el Canadá. Están todos sufriendo de miedo, de pánico. Entonces, ¿qué puedo yo asustar a la gente? Yo no puedo asustar nada en estos momentos. A nadie. No le puedo meter más miedo de lo que ya tienen. Y ya están colmados de miedo y de pánico. Yo no le voy a meter más miedo a nadie, ni quiero. Yo solamente quiero informar y darle mucha verdad. Yo no tengo toda la verdad, por supuesto. Pero verdaderamente me arrimo bastante a la verdad. Con que así que el que sea inteligente, que comprenda, y el que no, que lo deje y haga lo que quiera. Como hay algunos que me han dicho, no, yo hago lo que quiera, yo no tengo ningún problema, yo salgo y entro y burlo a un control y a otro y a otro y a otro. Cada cual es responsable de su acto. Yo desde que empezó esta pandemia no he salido de este ashram. No hemos salido para nada. No han traído hasta incluso alimentos pedidos por internet y lo hemos recibido en casa. Todo el mundo no tiene esa responsabilidad. No hay responsabilidad porque no hay conocimiento. Esto es peligroso porque está preparado para matar a todo aquel que no tenga responsabilidad ni tenga conocimiento. Con que así que al tanto al dato. Verdaderamente, si somos sinceros, incluso para nosotros mismos, el primer consejo que os doy es que os améis, que tengáis un amor verdadero por vosotros mismos. Cuidarse. Se está viendo que verdaderamente todos los problemas vienen de la salud y de la alimentación. Y ahí voy a hacer hincapié. Yo aconsejo que todo el mundo fuera vegetariano, eso está claro. Pero el que no sea vegetariano ni comprenda las palabras que yo estoy diciendo de ser vegetariano, que se informe, porque hay muchos estudiosos, hay mucha gente que tienen estudios, pero no se conocen a sí mismos. No saben quién son, ni saben que tienen un estómago con un cerebro bastante grande. Y él sabe poner cada alimento en un sitio y en otro. Pero claro, cuando ese alimento viene envenenado, pues nace la astrosis, nace la gota, nace el cáncer, nace la embolia, etcétera, etcétera. Montones de enfermedades que verdaderamente la Organización Mundial de la Salud, ni los médicos, sino que la farmacia, el poder de la farmacia y el poder de, que hay ahora mismo en el mundo con los medicamentos, ellos son los primeros que no quieren que tú sepas la verdad.
¿Qué es un alimento para el hombre? Fruta y verdura, granos y alimentos vivos, totalmente vivos. Congelado tampoco no valen. Los congelados son alimentos muertos, no tienen vitalidad, no tienen ninguna posibilidad de dar fuerza a tu metabolismo. Entonces, el consejo mío es comer lo más sano posible, dejar de comer carne, dejar de comer pescado, dejar de comer marisco, dejar de comer embutido. El sabroso jamón que tienen los españoles es un puro veneno. Hay muchísima información sobre personas que han muerto, que han sido productores de jamones en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, con la pata negra, el jamón de pata negra. Ellos han muerto de cáncer y de grandes cantidades de astrosis y de gota. Los mismos fabricantes de jamones hay en esa provincia. Y no solamente, hay en varios sitios. Con que así que dejarse de vacilar diciendo yo no creo en lo que está diciendo, yo no comprendo en lo que está diciendo, yo no lo entiendo. Pues bueno, hay montones de libros, hay montones de información, hay montones hoy con las posibilidades que tenemos en internet de métete en internet y busca carne, pescado, embutido, conserva, etcétera, etcétera. Incluso las latas de sardinas, comer sardinas y verás sardinas enlatadas. Verá lo que os va a pasar. Comer atún y verá lo que os va a pasar. Yo solamente os doy un consejo. Vegetariano. Vegetariano. De esta forma podréis estar salvo de estos manipuladores oscuros que tenemos en este puñetero globo terrícola. Con que así que ese es mi consejo. Comer mucha fruta, comer mucha verdura, comer cítrico, tomar bastante naranja, mandarina, pomelos y limones, sin olvidar al limón. Al limón no hay que tenerle miedo, como hay algunos que hablan peste del limón. Ya se le podría caer la cara de vergüenza, porque son gente titulada. Se le podía caer la cara de vergüenza hablar sobre el limón de esta manera. En fin. Esto es un comienzo, quizá más adelante os daré más información, pero tener en cuenta de que de aquí al otoño veremos lo que va a pasar. Veremos lo que va a pasar y nos están preparando todavía peores cosas, con que así que verdaderamente el que quiera vivir tiene que cuidar su salud, tiene que ser inteligente, que nada ni nadie perturbe su paz. ¿Por qué? Porque si te perturban tu paz, tú ya no eres tú. Tu yo personal, que es lo que tú eres, un yo personal, no el ego falso, no el yo falso. Eso no vale, sino el yo personal, que eso no te lo puede quitar nadie, es tuyo. Y tienes que ser fuerte y no dejarte manipular, ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en la universidad. Todo es mentira, creando médicos que no valen un duro. Creando personas que no tienen ni puñetera idea de lo que es la vida de un ser humano. Pero claro, nadie quiere, por ejemplo, estudiar los Vedas. Ahí viene, en los Vedas, la escritura más antigua de esta tierra, que dice cómo debe de comer, cómo debe de saludar para no contagiarte con las manos, cómo debe de entrar en tu casa descalzo, en fin, montones de información que te da para que tú vivas perfectamente y esté lo mejor posible. Eso no le interesa. ¿Por qué? Porque estamos en la era del Kali Yuga, la era de la muerte, la era de la riña, la era de los embustes. Y así se alimentan estos seres oscuros que hay en todo este planeta. En fin, os dejo con todo mi información y os aconsejo que siempre seáis vosotros, ustedes mismos, que nadie ni nada perturbe tu paz, como ya he dicho varias veces.
así con todo mi amor y con toda mi fuerza energética, que es el prana, os inunde y os dé vitalidad y conocimiento para despertaros, que estáis letargados, estáis durmiendo. Despertaros y veréis nuevos horizontes. Radhe Radhe Hare Krishna.